chicos, ya Monra, ya nada más, ya vamos a retirarnos de aquí, güey. No queremos que se ponga peor. Yo tenía rato, güey. Ya me pasaba esta mamada, güey. Ya siento como que... como si me avisara. ¿Ah, sí? Sí. Ay, güey. Y le apagamos la luz, ¿dónde lo hacemos? ¿Aquí, no? ¿Aquí en este? ¿En esta parte? Sí, aquí que bueno, está más... saludos a todos. Más despejado. ¿Traen luz azul ustedes? Sí. ¿Sí? ¿Le metemos luz azul? ¿Sale? Nada más échame la luz. Recuerden tomar capturas de todo, chicos, para tener evidencia. Comentar si escuchan algo que nosotros pasemos por alto también, por favor. Aguas con el fuego, aguas. Abrimos este portal para todas esas entidades, espíritus que se encuentran en este cementerio. Ve nomás. Unos remolinos bien buenos. Les pedimos que se manifiesten. Les pedimos permiso para ingresar a esta su casa. Pedimos con respeto. Ve nomás. No manches. A buscar su manifestación. Checa en la orillita. Seres de luz. Seres de bajo astral. Les pedimos que se manifiesten. En el nombre de Dios Padre. Dios Hijo, no. ¿Ve? ¿Y es ahí? Y Dios Espíritu Santo. Ven nomás, güey. La energía está full, ven, no manches, cabrón. Compartan, chicos, se va a poner bueno. Aquí la energía está llena, está al 100%. Primera vez, yo creo que toca aquí así, güey. Mira, si ves el color del fuego, no es el lo normal de siempre, güey. No, está verdoso. Está como verdoso, güey. Ajá. No entiendo por qué, eso sí no lo entiendo, pero está como un verde medio... No había pasado así. Medio raro, ¿ah? Sí. Sí, espero que se alcance a captar ahí en la cámara para los que nos ven. Escucho como que hablan, como si fueran niños, güey, abajo, güey. Hay unos pequeños ecos. Bueno, si quieres, ¿podemos dejar alto? Vientos. Bueno, gente, pues ahí estamos. La verdad, tenía yo bastante tiempo una... Teníamos rato sin transmitir. Escuchan ruidos, ¿eh? ¿Risas? ¿Oye? ¿Sí va? Oye, ¿risas? ¿Hola? Son risas al final. ¿Son risas, va? Uh-huh. Teníamos tiempo sin transmitir, gente. Y la verdad, esos remolinos ahorita que se hicieron, la verdad, estuvieron pesados, carnalito. Pero pues bueno, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a darle, ayúdenos a compartir, gente, ya pasamos de los 100, háganme paro compartiendo en sus grupos, gente, para llegar a más personas. Mari, saludos. Miguel Cruz, saludos, buenas noches. Alexis, saludos. Karen Salas, ya días no los veía, sí, ya teníamos tiempo. Feli, saludos a Boston. Bueno, gente, nos metemos por acá, carnal. Pues vamos. Vamos a meternos y a ver qué... Pues que sale, ahorita nos vamos a llevar activados el Ghost Meter para ver qué logramos, a ver si se logra activar y a ver qué logramos encontrar, carnalito. Pero se siente, ¿no? Se siente que puede estar bueno. Se siente, y luego hay que recordar que en estos días, pues sí, activa los rituales que realizaron el 24 de agosto. Ya ves que es una fiesta pagana y la utilizan para hacer mucha brujería. Sí, así es. Pues todavía está... Pues no está hace, fresca la energía. Está fresca la energía. Acuérdense que aquí también a ustedes les ha tocado, carnal, encontrar bastantes cosas de brujería. Sí. Aquí en este cementerio. Y pues es una energía pues bastante densa.
Esperemos que se nos ponga interesante. Hay una captura que estaba viendo, me mandaron. Creo la vez que vinimos con ustedes, carnalito. Sí. Allá al final, güey, que traíamos luz azul y lograron captar un niño, pero muy claro, güey. Muy, muy claro, güey. Sí, 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 se las comparto, pero está muy claro, güey. Ahorita vamos para ese lugar. Llevo encendido oye, el... Oye. ¿Se escuchó? Personas hablando otra vez. ¿Sí? ¿No escuchaste? No escuché. Ahorita sí estaba escuchando como... Ahorita que estábamos en lo del ritual, güey. Estaba escuchando como... Como niños. ¡Hola! A todas esas entidades, espíritus, demonios, seres que necesiten luz, les pedimos que se manifiesten de alguna manera. Golpes, lamentos, que nos hagan saber. No seas mamón, güey. ¿Qué viste, güey? Alguien de blanco aquí, güey, pero clarito, güey. Ah, no mames, ahí se metió, güey. En esa... Puta madre. Uf, clarititititito, güey. Ahí se metió, güey. Fíjate que ahí, güey, fue donde la vez pasada... ¿Fue contigo, Brian, que escuchamos a una mujer llorar? ¿Conmigo? Sí, era algo de blanco, güey. Es una mujer, güey. Esa mujer. ¿Volte arriba? Ajá. Esa mujer. Oye. ¡Hola! ¿Fue contigo, güey? ¿Fue con...? ¡Puta madre! Bueno, gente... Yo desgraciadamente no tenemos la suerte todavía, Jonathan, de agarrar a una entidad. Ahorita platicábamos de eso, de agarrar a una entidad y mostrársela a la gente tal y como se ve una persona. Es bien difícil agarrar una entidad. Cambia el ambiente, güey. Sí. Sí, en esta zona, tío, que es donde hemos captado... A una mujer le hemos escuchado llorar, pero como tú dices, de mostrárselas así. Sí, tal cual, no, está difícil, güey. Está difícil, no digo que no pueda pasar, claro que puede pasar, güey, pero... Necesita hacer una energía muy fuerte. Cabrona, güey. ¿Dónde fue, güey? Por aquí, ¿no, güey? No, en este, güey. En este. ¡Hola! Llevo el... Aquí, güey. Miren, se está activando el... Aquí... El Ghost. Aquí traigo el Ghost. El Ghost. Creo que la vez pasada aquí adelantito, a mí se me activó muy chido, güey. ¡Hola! A esa entidad le pido que se manifieste. Recuerden tomar sus capturas. Y ayúdenos a compartir, gente, una compartidita que nos echen la mano por cada uno de ustedes. Se los voy a agradecer mucho en sus perfiles, en sus grupos, gente. Tírenos paro. Sí, aquí se ha escuchado, mujer. ¿Nos vamos con luz azul o qué onda? Si quieres, oye, golpe, güey. Sí. Otra vez golpe. Si quieres, le metemos luz azul a ver si... A ver si captamos algo. Si la luna, hay luna llena, ¿eh? Es que yo traigo violeta, güey, no sé. Nada, esta madre se activó por el movimiento. La cámara. Sí. ¡Hola! ¿Sí viste, güey? Sí. Una paloma, ¿qué era, güey? No sé, güey. Me sacó un pedo. Hay luna llena, gente. A ver si ojalá nos ayudes. Esas entidades que se encuentran aquí, si necesitan ayuda, les pedimos permiso. Bueno, les pedimos que se manifiesten. Permiso ya les pedimos. Vamos acá. Acá fue donde captaron al niño en esa que te digo, güey. Y aquí es donde hemos encontrado la mayoría de... De brujería. De brujería, güey, esta zona está cabrona. Está cargada porque vienen y hacen brujería, gente. Marbella, saludos, gracias a los que están compartiendo. ¿Qué pasó, güey? ¿Eres tú, güey? ¿Qué pasó, güey? Una sombra, güey. ¿Sí? Chiquita. No mames.
Sí, güey. ¿Sí? ¿No lo captaron, gente? No sé si estaban atentos, pero enfrente... recordé que aquí hay muchas ardillas, ¿eh? Enfrente de nosotros vio Jonathan una sombra. ¿Prendo la luz? No, vámonos así, güey, por si se manifiesta. ¿Sí? Corre por aquí, güey. ¿No la viste tú, Brian? Yo siento que es una ardilla. He venido de día y he visto bastante. ¿Hay muchas ardillas o qué onda? Esa estaba muy grande, güey. Mira, la captura esa, güey, está en este pasillo, güey. No recuerdo si es allá... O aquí, o no sé dónde, pero es en esta, güey. Es en esta. Bueno, ¿nos vamos con azul? Vámonos con azul. Creo que les gustó la luz azul. ¡Hola! A esos niños, esas mujeres que se manifiestan aquí. No mames. ¿Escuchaste? Sí, güey. Vete, dijeron, güey. Al fondo, güey. No mames. ¿Qué es eso, güey? Al fondo pasa algo, güey. ¿Sí? Sí, güey. No seas mamón, güey. Vamos a apagar el pinche poste, tomos ni se activa el güey. ¿Vete, dijeron? Sí, güey. ¿O fue risa, güey? Fue como una risa, güey. Una risa, güey. ¿Sí va? ¿Quién Hola. Eres? Perdón, güey. Háblales, güey, si quieres. Hola, niño. ¿Tú eres un pequeño? No mames, el viento, güey. Recuerden que ellos se manifiestan a través de los... Manifiéstate más fuerte si eres un niño. Si eres un pequeño, manifiéstate. Haz algún ruido. No mames, güey. ¿No escuchaste aquí, güey? ¿Qué escuchaste, güey? Como un zumbidito así de sí. Así. Psss. Zumbidito, güey. Es que el viento está cabrón, güey. No mames, pero se soltó. Ratitos, cuando le empezaste a decir de niño, se soltó. Cheque, cabrón, cheque. Hasta bufó, güey. O lo que seas. Te pedimos que te manifiestes. Recuerden que ellos se manifiestan, les decía, a través de los elementales, gente, como es el agua, el viento, el fuego. Y no estaba el viento así cuando llegamos. De hecho, hasta que bajamos, ¿no? Sí. Y aquí precisamente en esta zona donde vimos correr a alguien o algo. Bueno, pues hasta ahorita creo que... No mames, güey. Acá se metió alguien. Ahí se metió alguien. Ahí, carnalito. Ahí donde brilla lo dorado. Ahí se metió alguien, güey. A ver, vamos a ver qué pedo. Ya saben, gente. Aquí si vemos algo, vamos tras de él. Digo, nos da miedo y somos culos, pero... No corremos. Pero le atoramos. Y si vemos algo, vamos. Aquí no nos vamos a quedar que mira y que mira y que allá está y que la chingada, no. Aquí vamos. ¿Quién eres? Saltado. ¿Dónde? ¿Escuchaste algo, güey? Escuché un grito, sí. Ahí. Muy sutil, güey. Ahí, güey. Ahí, mira. ¿Aquí entró? Ahí entró pasando la puerta de esa dorada, güey. Ahí entró, güey. Manifiéstate, hazte presente. Aquí, güey. Aquí se metió, güey. Pero era negro, güey. Era negro. Y ahí era blanco, güey. Distintas energías, güey. Sí. Hemos escuchado el grito antes de la transmisión, gente, el grito de una niña, como de niña. Una sombra blanca que vi clarito y ahorita una negra. Es el niño, dice. ¡Niño! ¿Te podemos ayudar?
Podemos ayudarte. ¿Dónde le damos? ¿Para atrás? ¿Regresamos? Sí. O si quieres para allá, que es la zona de niños. Para acá. ¿Nos, le damos por acá por lo nuevo o nos metemos a lo último, a lo viejo? Bien. ¿Cómo ves? Vamos para allá, que es donde estamos la niña cuando llegamos. Cuando llegamos, ¿verdad? Aquí siempre hay mucha cucaracha, güey. Sí. Dicen que esa madre es de... Pues lo relacionan con las energías con, también. Con el bajo astral, ¿no? Ajá. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí que se quiera manifestar? Regálenos una compartidita. No sé si ustedes estén captando como murmullos. Te digo que entre así el viento se escucha. Así, así escuchaba yo cuando, desde que estábamos haciendo el ritual, güey. El otro video que veía era pura mentira. Eric Valles, no sé cuál video, carnal. ¿A qué video te refieres? Mira, aquí como que van a meter uno, ¿qué onda? No sé a qué video te refieras, carnal, pero aquí... Aquí decimos lo que es, lo que hay, si hay algo bueno y si no, pues ni modo. Oye, ¿cómo golpe? Aquí seguido tienen así... Abierto. Abierto, ¿no? Sí, también está... Sí, escucho... murmurar, güey. Sí. ¿Me escuchas? De las hojas, esas son de las hojas. Sí. Pero se escucha, yo estoy escuchando esto. De las rejas, porque pues, la verdad hay que admitir que el viento está muy fuerte. Sí. ¿Escuchaste eso, güey? Eso sí. Risas, güey. Eso sí lo escuché. No mames. No mames. ¿Quién anda? Y fueron niños, güey. ¿Sí, no? Sí, güey, son pequeñitos los... O al menos quieren hacernos creer que son niños, güey. Más bien, no creo que sean niños, niños. Ni yo, güey, para que estén así... De fuerte. ¿A estas horas de la noche, mi amigo? Ya te escuchamos, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? No mames, las escuché clarito. No sé si ustedes alcanzaron a escuchar, gente, pero... escucharon... Pónganse por ahí los que traigan audífonos. Súbanle. Neta que cada vez como que me estoy cagando más, güey. Como, se empieza a poner bueno. Como que, güey, se empieza a poner... Se ponen los nervios de punta. Se empieza a poner bueno, güey. No sé qué, pero allá estoy viendo algo, güey. A ver, tira tu luz también. A ver que me apoyes allá adelante, güey. ¿Te escuchaste eso, güey? Oye. Dos veces, güey, igual. Ese ya no fue viento. No. Golpe en reja, ¿va? Oye. Oye. No mames, están golpeando. ¡Ah! No, es esta. ¿Qué? Sí, es esto, güey. No fue poste eso, güey. ¿Sí escuchaste allá? Sí, güey, se cayó una hoja. ¿Sí? A lo mejor un animal lo tomó. Ah, ok. Bueno, ya ven, gente, aquí es lo que es, real. Aquí si yo me cago, ellos me desmienten. Si ellos se cagan y hay explicación. Eso es lo que más intentamos incentivar aquí y dejar en claro, chavos. O sea, nuestras páginas, lo que tratamos de demostrar es que no le vendemos a ustedes cosas que no son. Lo que es, carnal. No exageramos ni... Bueno, pues ni apoyamos este... Digo, si, cosas que no son, o sea, no... Si tenemos, estamos muy en contra de las farsas y el chantajismo, o sea... Aquí lo que es, tal cual, lo que ve, no hay más. No le agregamos más, no... Digo, si nos sale algo y tenemos que correr, corremos, güey, pero si no, no, güey. Efectivamente, wey. O sea, tenemos que demostrar que lo que estamos haciendo es real. Porque no venimos con toda la intención de... De engañar, güey. Engañarlos o de espantarlos, sino más bien venimos con esas ganas de investigar...
y corroborarlo en su defecto, desmentir. O sea, miren, creo que ¿para dónde le vamos, Jonathan? Perdón, carnal. Creo que en estos tiempos se ha prostituido mucho esta madre lo paranormal, Jonathan. Bastante. Es un completo pinche circo, güey. Y pues siempre hemos tratado nosotros de darle la seriedad que es, güey. Porque estos lugares pues merecen respeto, güey. Merecen respeto y decir la neta, güey, lo que es, nada más, tal cual. Casita abandonada, güey, que era crematorio. ¿Qué, güey? Aquí nos han sacado buenos pedos, güey, donde está como una casita que era crematorio, algo así. Ahora vamos a ver. Ah, ya, güey. Ahí nos han sacado buenos pedos. Es que aquí entrando, güey, yo me quería hacer pendejo, pero bueno. Pero ustedes quieren venir para acá, güey, pero... Aquí le metieron una pedrada a una invitada que tuvimos. Pero aquí, gente, aquí. Esta parte es la zona más antigua de este cementerio. Y aquí de verdad está pelada. ¿Te acuerdas de los bultos que se escuchaba que caían, Brian? Sí, güey. No mames, no. No mames, sí se agacharon. No, sí se agacharon, güey. Sí se agacharon, güey. Ahí. Oye. Vamos a tocar aquí. Está abierto, güey. Está abierto. Pero cuando dijiste, no mames, güey, se agacharon ahí atrás, güey. Es que sí vi una foto. Hola. Pero creo que fueron las hojas, güey. No. No, se agacharon, güey. Creo que sí lo tenía ahí, captado. Creo que sí lo capté, güey. Creo que yo también, porque yo me iba filmando, güey. No mames, siento que me iba agarrando la pierna, güey. Oye. Sentí que me estaban agarrando la pierna, güey. Y no lo dudes, güey, capaz que sí. Aquí la zona está bien cargada. Oye. No mames. Aquí sí me estoy cagando, güey. ¡Hola! Y ha habido actividad aquí, hay incluso un frasquito de alcohol. A ver, déjame. Cuidado, cuidado. Aquí había osamenta. ¿Qué había qué, güey? Huesos, aquí había huesos. Sí, de hecho. ¿Esa ropa es de muerto, no? No sé, güey. Cheque cómo está ahí en blanca, güey. A lo mejor de los veladores, ¿no crees? Una paloma, güey. Y negra, miren, gente. Eso no me gustó. Yo soy bien supersticioso, chingadas. Y el Cristo, miren. Bueno, sí, pues es un Cristo. Uh-huh. Le volaron la cabeza, güey. Le volaron la cabeza, güey. No mames. Mira, güey. Aquí, donde vi que se agacharon. Uh-huh. Siento que allá nos miran, güey. No sé por qué. Si quieres, vamos aquí, güey. Donde vi que se agacharon, güey. Hay unos huesos, güey. La vez pasada vine con un compa que no cree, güey. Que dice que es ateo, güey. Y salió cagado, güey, porque tocó esos huesos. Tú sabes que recomiendan no tocar nada, güey. Te sigue el muerto, güey. Y los tocó, güey. Y créeme que duró el vato mal. De hecho, voy a transmitir con él. Saludos, compa Alonso. Nos vemos ahí en Guadalajara. Los tocó, güey. Y no mames, duró bien malo, güey. Se puso mal, güey. Y luego un vivo nos sacó un pedote. ¡Hola! ¿Con vivo? Sí, güey. Sí, un güey que andaba recogiendo botes, güey. Voy. Pero es el viento, güey. El viento es el que saca de pedo. Y aquí en este lugar exactamente esa manifestación pasó la vez pasada, güey. Mira, aquí estaban los huesos, güey. Ya no están, güey. Bueno, si ¿sí hay huesos, gente? Sí están, güey, ahí están. Ahí hay huesos. Esos. Pero estaba una bolsa, güey. ¿Sí escuchaste? Sí, güey. Golpe atrás. ¿Quieres ayuda? Te digo que siempre que llegamos aquí se manifiestan, güey. Siempre, güey, y empieza el viento. Empieza el viento. Y
Y hay manifestación, güey. Oye. Fue como un cristal, ¿no? Como un cristal, güey, pero... ¿Quién eres? Alguien pisó un cristal, güey. ¿Sí, verdad? Sí. Escuchan murmuros, sí. Karen, sí, se escuchan murmuros, nada más que, miren, a veces nosotros no lo decimos, porque luego muchos de ustedes no escuchan, o la mayoría no escuchan, y van a decir que pues nosotros estamos escuchando de más, pero sí, nosotros desde que entramos, desde el ritual, está, bueno, yo estoy escuchando murmuros, Jonathan también, ¿mande? Es como cloro, ¿no, güey? Hay tumbas abiertas, gente, miren. Le tocamos el cuenco otra vez. Para mover energía. Sí. A ver, ahí va. ¿Cuánto llevamos de transmisión? 32, unos 8 minutitos, ¿no? Slow. Ahí va, los que traigan audífonos, cuidado, gente, ¿eh? ¿Qué, güey? Sentí una sombra justo cuando diste el paso, güey, a mi lado, güey. Te digo que yo ya sentía que me agarraron, güey. Y aquí estoy viendo, Jonathan. Uh-huh. Mira, en el mosaico ese, güey, detrás de las flores, clarito veo una plasmación de una cara de un hombre, güey. Atrás de las flores, en el mosaico, güey. Voy a tomar foto. Como si fuera foto, güey. Como si fuera foto. Voy a tomar foto a ver si se alcanza a captar algo. ¿Se alcanza a grabar ahí? No creo, güey. Aquí no hay salida, güey. Ah, sí. Sí. Gente, pues hay muchas. ¿Mande? Venga, ya. Hay mucha ahí en ese mosaico le estaba viendo, güey. Hay mucha gente. ¿Escuchaste? ¿Un rugido, güey? ¿Escuchaste un grito, güey? Y un grito, güey. Yo escuché un rugido. ¿Escuché un grito de este lado? Oye, no, güey. Oye, otra vez, güey. Me pica, perdón, gente, perdón. Oye, güey. Es que es de aquel lado, Jonathan, ¿eh? ¿Vamos para allá? Si quieres. Vamos a darle. Es que se escuchó bien claro, güey. ¿Para dónde, güey? ¿A dónde, güey? ¿Dónde es? A ver, déjame. Pues vamos a darle, si encontramos no, algo. No, sí. Vamos. Déjame decirte que para que Brian escuche un grito, algo... Sí, sí lo escucharon, ¿eh? Dicen que un grito se escuchó claro. Chequen en qué minuto fue, gente, para después analizar los videos y sacarlo lo mejor. Sí se escuchó bien claro, ¿ah? Sí se escuchó, güey. Hola. Yo juraría que fue de un vivo, güey, por aquí cerca. ¿Mande? Pero... por ahí incluso que fue de un vivo, pero... para es que así se escucha, cerca, güey. Sí. Así se escucha. Mira... ¿Llenaron? No, güey. ¿Así estaba ya, verdad? Sí. ¿Dónde fue donde se nos desmayó la niña? Aquí, güey. Fue en una tumba, en esta. Uy, no mames, güey. Oye, güey, los perros. Aquí está bien densa la... Yo aquí me siento de la chingada, güey, la neta. Yo aquí también me siento... Sí, aquí... Eso, es que así. Aquí lo de los... Esta es la zona de los niños, gente. Hola. Y la verdad, se siente bien perro. Y siento como si alguien nos viniera siguiendo, güey. Niños.
gente, ya saben, todos los que están ahí, dejen su reacción, la que quieran, déjenla en el directo, regálenos un like, un corazoncito, un me divierte, un me emputa, un me entristece, un lo que quieran, dejen lo que quieran, pero dejen reacción, gente. ¡Niños! ¿Alguien de ustedes que necesite ayuda? ¿Que se quiera manifestar? Carrito. Tumbas abandonadas, güey. Las cruces esas, Jonathan, ya me dijeron, güey, que eran como ofrendas. ¿Ofrendas? ¿Te escuchaste eso otra vez, güey? Como sí. Vidrio. Aquí sí se siente el nervio, al menos yo, pero que sí a todo lo que da. Nos quedamos con... Mira, el... del viento, chicos, se han intensificado bastante el viento. Sí. Yo te apuesto que salimos de aquí, se va y no se va quita a ser el mismo, güey. Checa, sí. Ya esos, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No están igual. ¿Qué pasó? No están igual los arbolitos de acá. No, sí, güey. ¿Salimos de esta zona, güey? Sí, ¿no? Sí. Sí, porque está... No, digo, sí está pesado, güey. ¿Sí? ¿Cuánto llevas ahí? ¿Cuánto llevas ahí? ¿En la transmisión? Uh-huh. No veo, güey. Tócale ahí donde dice. Oye, 20 minutos. Echamos dos chingadas, ¿no? En las primeras transmisiones que veníamos allá al fondo también siempre se escuchaban golpecitos, ¿eh? Sí, vamos a recorrer el último pasillo, güey. Vámonos con la azul, güey. ¿Con la azul allá en el último pasillo o ya? Sí, de una de entonces. ¿Cuántos tiene? Gente, ayúdanos a compartir, mi Rosa, ayúdenme a compartir. Tírenos paro. Una compartidita por cada uno. Para hacer más. Que valga la pena la pinche asustada. Que este enfoque bien, tengo un problemita con el enfoque. A ver. Ok. Vamos al pasillo donde cuando entramos yo también una sombra. A ver si captamos algo, chicos. Lo captamos nosotros, pero ellos no, güey. Con azul, ya si captado ya así, pues ya. Tomen capturas. Chinga tu madre.
al niño, a la mujer, a la entidad que está aquí, manifiéstate. Sea de luz o no. Manifiéstense con algún golpe, algún lamento. Tóquenme, les doy permiso. Lamento, güey. Grita más fuerte. Fuerte, si ocupas ayuda. Me estoy mareando bien, macho. ¿Qué puedo hacer por ti? Acércate, acércate, no te tengo miedo. Ven, tócame. Dime por qué lloras. Dime para ayudarte. Qué lástima, no traes tribo. ¿No? Qué lástima, no traes tribo. Y a lo mejor pudiéramos saber. Sí. Sí, creo que aquí nos habría captado algo. Hablar. Mareando y tengo ganas de vomitar. Trae un sabor bien culero en la boca, güey. Como a cobre, güey. Tal vez se te pegó, güey. Acérquense a mí. Sí, lo escucha. ¿Murmuros son mujeres? Como que murmuras, pero aquí al fondo. ¡Ca tu madre! Traes algo, güey. Toca el cuenco, güey. Para lo que traigas se te despegue, güey. ¡Puta madre! Neta que siento como si me hicieran así, güey. Así. Pero como viento, güey. No, o sea, no las manos, güey, sino pasó wey. Con aire. Sí. ¿Quién eres? No te puedes pegar a mí. Seas lo que seas. A todo ser que no provenga de la luz y que esté pegado a mí, en este momento se retira en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Checa el viento, güey. Se agita bastante el viento. Se rieron, güey. ¿Por qué se ríen? Están burlando, güey. Sí, güey.
¿Por qué se ríen? Será porque... Por el cuenco, güey. Déjense ver, no se rían. ¿Qué, güey? Pasos, güey. Oye. Oye. No seas mamón. ¿Dónde estás? Acá, güey. ¿Allá? ¿Vamos? Pero nos traen para ir allá y para acá, güey. Es de un extremo a otro. ¿Sabes qué? Yo no tan bien raro, nunca me ha pasado. Ahorita que se rieron, güey, me dio una sensación de coraje, enojo, güey, de emputarme. Me entró como una pinches ganas, y te digo porque lo pensé, güey, de decirle falso. Pero ustedes, güey. O sea, no sé, güey. Tres algo, güey. Tres algo. No sé, güey. O sea, como que me emputé, güey. Como que algo te quiere. Es la energía de lo que tú estás sintiendo, güey. Y algo te quiere contraponer a nosotros. Ten cuidado, güey. Sí, como que eso está pasando, no sé, güey. Y bien raro, porque nunca me ha pasado, güey. Nunca me había pasado. Me dieron ganas así de mentales la madre, güey. No sé por qué, güey. Bien raro, güey. Y hasta ahorita dije, no, les voy a decir, güey, porque no es normal, güey. No es normal, güey. Y esa pinche risa, güey, fue como... Oye, güey. Pero esa fue de hombre, güey. Acércate, yo no te tengo miedo. ¿Qué vergas fue eso, güey? Tira la luz a la cama. ¡Ey! Ese fue un pinche como un puerco, güey. Sí, güey. ¿Verdad que sí, güey? Y agua. ¡Uy! Verga. Traigo los pelos de la nuca, güey, erizados, cabrón. En chavo nos traen ahorita con los nervios de punta. Se escuchan cosas. Se escuchó a un lado, al otro. Se escuchó como un puerco. Un rugido. No sé si tú hayas escuchado, güey, que dices que cuando ven un puerco es el diablo. Mira, espérate, güey, acá. ¿Se ve que se ve? Pero no podemos pasar, güey. ¡No te escondas! Vete por acá, güey. A ver, güey. ¿Acá, güey? Aquí es toda la pinche energía, güey, de la brujería que hacen. De los asesinatos recientes, bro. Sí, güey. De todos los fallecimientos también por culpa de la pandemia. Güey, están enojados. Eso sí me queda claro por acá. ¡Ay, otra vez, güey! No mames. Este, güey, no lo viste. No, se espérate. Estaba tambaleando de un lado a otro. Ese, güey. ¿Sabes qué, Jonathan? Tal vez lo capté, güey. ¿Qué minuto estamos? 31. Yo, güey. Habrá que revisar la cinta. Yo... yo creo que sí empecemos a salir, güey. Escucha sí. Otra vez, güey. Ese silbidito. Porque en primera no me está gustando que me hayan cambiado como el chip de la manera de pensar, güey. Si sabes, eso sí me preocupa, güey. Entonces no vaya a ser. Que pasa algo malo, güey. Sí. Sí, y al menos yo, te digo, yo sí respeto. Se está poniendo bien chingón, güey. Pero creo que sí son ataques así muy cabrones, güey. ¿Viste tú, güey? Sí, fue el lío con el soporte. ¡Ya nos vamos! No seas mamón, güey. ¡Ya nos vamos! ¡Sácanos de aquí ya! ¡Ya nos vamos! ¡Te dejamos en paz! ¿Te sientes bien, güey?
chicos, ya Monra, ya nada más, ya vamos a retirarnos de aquí, güey. No queremos que se ponga peor. Tenía rato, güey. Ya me pasaba esta mamada, güey. Ya siento como que... como si me apagara el aire. Ay, güey. La pinche bolsa, güey, me sacó un pedo. Como si me faltara el aire, güey, se me está cortando. Como la, en la pinche garganta, güey, bien cargando. No, me lo llevo, güey, antes de... Van dos veces que yo escucho ese mismo ruido, güey, como el cuerpo. Dos veces, güey. Pero ahora se escuchó, güey, en cabrón, ¿no? Pues ya vieron, gente, una investigación muy fuerte, llena de muchas emociones. Esperemos que así también esté de evidencia. Habrá que revisar de nuevo la transmisión. ¿Qué pedo, güey? No nos sigas. Justo vamos pasando. Y se mueve, güey, y pega. Sea, esta madre puede menearse así. Porque ¿ves? Si te fijas, el aire va para allá, güey. Y no lo toques. Y está pegando, güey. Así, está pegando así, el aire va para allá, güey. Debería estar al revés. Sí. Ya nos vamos, cualquier cosa que tengamos se queda aquí. Permanece aquí. Si algo, alguien, sea lo que sea, energía, ánimo, gas, cualquier cosa que haya pegado a mí o a mis compañeros, en este momento les pedimos que se retiren. Que se retiren en nombre de nuestro Señor Jesucristo toda energía negativa, todo ser que no provenga de la luz, toda energía que no sea la de nosotros, que se vaya al lugar donde pertenece. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ustedes están aquí, ustedes aquí se quedan. ¿Escuchas otra vez? ¿Qué? ¿Escuchas pasos, güey? ¿Este? ¿Tú fuiste? Sí, ese. Sí, el de ahorita, sí. Oye, un golpe atrás. ¡Ya nos vamos! Oye, ¿otra vez el puerco, güey? ¿Eh? Ya nos vamos. Cuando te dimos la oportunidad, no te manifestaste. Te quedas aquí, donde perteneces. No mames, un perro, güey. ¿Neta? Sí, güey. Ahí estaba, güey. Ese no es un perro, güey. No. Este no, güey. Atrás. Sí, no. Ese no es un perro, güey. No hay perros aquí, güey. Nos hubiera ladrado, güey. No es un pinche perro, güey. ¿Qué pedo, güey? Era un perro, güey. ¿Te quedas aquí? Era un perro, güey. ¿Seguro que era perro? Mira, no sea un ardillo. Allá atrás la sombra, güey. Ponte, güey. De aquí agárralo, carnal. De aquí agárralo ya, güey. Para que no te metas porque nos están metiendo otra vez, güey. Ya no queremos tu manifestación. Aquí, ¿qué? Te quedas. Y yo lo veo que se asoma ahí. Mira, otra vez se está asomando en la esquina, güey. Tomen captura, gente. Vamos acá, güey. Vamos a darnos un contacto. Suente, güey, a cerrar sesión para alejar cualquier cosa. No tenemos más alcohol, ¿verdad? No le cortes, déjala grabando, güey. Si puedes, déjala grabando para acá, güey. Para ponernos ahí. Yo traigo muy poca intensidad en la linterna. Ahí alcanza a agarrar más un minuto. Como quieran, no se pone. Chicos, les hacemos la invitación a que vengan a vivir la experiencia. Varias personas ya han venido y de verdad que, por más incrédulos que sean, se llevan sus buenos sustos. Saben lo que hoy, güey, es de las veces que no me ha gustado el tipo de manifestación, güey. ¿Ya la pedí directamente? No, aparte, no me gustó eso, güey. Que te dije, o sea, no tenía por qué sentir ese coraje, güey,
ni mucho menos contra ustedes, güey. Y lo sentí bien cabrón, güey. Pues al me dieron unas, te digo, unas ganas de decirles, ay, ansia la chingada, güey. O sea, unas pinches ganas de esas. Y no me gustó eso, güey. O sea, sentí como que me transmitieron ese coraje, güey, hacia nosotros. Y a través de mí, no sé, güey. No sé, bueno, pero es, no. Es algo que se fue notando. Y acuérdate que ahorita hay un buen de difuntos aquí que se fueron así de rápido. Enojados, güey. O tal vez no enojados, güey, sacados de onda, ¿no? Bueno, gente, vamos a tocar un poquillo el cuenco. Vamos a tratar de sacar esas energías que puedan, se pudieron haber adherido a nosotros. Nosotros lo hacemos con protección, siempre con la protección de Dios, o al menos yo lo hago con la protección de Dios, gente, con respeto. Y suelen pasar estos ataques, de energía, energéticos, suelen pasar porque, les digo, es muy difícil captar, Jonathan, captar como tal la entidad. Es muy cabrón, está muy cabrón. Pero sí, las manifestaciones como las tuvimos hoy, lamentos, el viento, rejas, pasos, eso que le pasa a uno, que te bajan la pila, güey. Todo ese tipo de cosas, yo creo que es una manifestación bien fuerte. Todo chido. Entonces, así sí, es que vamos a dar unos cuencazos y ojalá primero Dios se salga todo lo negativo. Que hayan podido trascender por ese lugar, se vayan al lugar donde pertenecen, y todas esas energías o entidades que se hayan adherido a nosotros, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Padre Jesucristo que se alejen y vayan al lugar donde pertenecen, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Traigo la luz hacia nosotros, que la luz de Dios nos proteja, que la luz de Dios vaya con nosotros hoy y siempre, que la oscuridad se quede donde se debe de quedar y que nosotros nos vayamos con la luz de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo